y jugosas naranjas de mañana. Buenos días a todas y todos, volvemos con un capítulo más de Ghost of Tsushima. Vale, a ver. Vale, tenemos. Bueno, la misión principal, ¿vale? Es conseguir que el hermano de Yuna nos haga el gancho para poder entrar en el castillo Kaneda, ¿vale? Que está aquí. Pero bueno, antes de eso tenemos varias secundarias, como esta de aquí, ¿vale? El honor que yace. Además tenemos por aquí también alguna interrogación de algún territorio mongol. Tenemos aquí un relato mítico también, ¿vale? Por aquí un relato de la señora Masako, así que no. Vamos a ir haciendo cositas. Vale, yo creo que vamos a ir a hacer esta. Un hombre en Bahía Zamo parece estar en apuros. Averiguaré qué sucede. Aquí. Señor Sakai, os lo pido. Es importante. Sí. Me llamo Hioe. Esta es mi tienda. ¿Es que quieres venderme algo? Oh, no, mi señor. Aquí debería bastar. Nadie escucha. Dime a qué se debe esto. Mi vecino, Haruo, actúa de forma sospechosa. Se escabulle de la aldea con el ocaso. Pasa horas fuera y vuelve al alba. Anoche lo seguí. Fue a una casa quemada por el cementerio y se reunió con unos bandidos. ¿Bandidos? Eso no puede ser bueno. Hallaré esa casa y averiguaré qué traman. El honor que yace. Gracias, Hioe. Faltaría más. Investiga la casa cerca del cementerio de Azamo. Uf, qué lejos, ¿no? Vale, aquí estamos más cerca. Será esa casa, ¿no? El vecino del mercader se reunió aquí con bandidos. Parece desierta. Tendré que investigar. Vendas viejas, poca sangre, heridas menores. La comida de alguien. Y reciente. Vale. Voy. Vale, ahí. Ah, no. Vale, fuego. Mucha ceniza. Han usado la hoguera muchas veces. El mercader hacía bien al sospechar. He de ocultarme, esperar a que el vecino del comerciante y sus amigos bandidos regresen. Ah, vale, aquí. Vale. ¿Problemas para salir de Azamo? No, pero vi mongoles en las sendas. Creo que nos buscan. Deberíamos apresurarnos. ¿Qué trajiste esta vez? La estatua de Inari. Es muy valiosa. Me sorprende que no la robaran los mongoles. Enterrémosla también. Ladrones.
He de ver a dónde llevan el botín. Sigue al grupo. Mantened los ojos abiertos. ¿Y los demás? Están escondidos. Los mongoles pasaron cerca un par de veces, pero por fortuna están bien. ¿Lo oís? ¡Caballos! ¡Mongoles! ¡Ocultaos! Vale, y eso está ahí abajo. Se han ido. ¡Vamos! Tuvimos suerte. Atraparon al pobre Tamón. Las patrullas empeoran. Ah, será por ese samurái. Los mongoles lo buscan por toda la prefectura. Ojalá mate a esos bastardos. Vale. Falta poco. Cuanto antes dejemos el camino, mejor. ¿Qué fue de Tamón? Los mongoles lo empalaron sobre un hormiguero. Gritó durante una hora. Oh, ¡qué horrible! Hay un grillo. ¿Qué están haciendo? Mierda. Odio enterrar a Inari así. Mejor en una tumba que con... Ahí tenemos un grillo. No parecen ladrones. Deprisa. Algo no va bien. Ah, listo. Ya está a salvo. Confronta a los bandidos. Basta, no os mováis. ¡Maldición! Sabía que nos seguían. Mirad, es el samurái. Me alegro de que seáis vos. Extraña reacción para un ladrón. No somos ladrones. Expulsasteis a los mongoles de Bahía, Azamo. Mas ¿y si vuelven para saquearnos? Ocultamos lo más importante de nuestro santuario. Por seguridad. Escucha a los bandidos. Ukon, no debiste abandonar al resto. Sigue al grupo. Los mongoles hallaron la casa. Están atrapados. Los matarán. ¿Cuántos mongoles? No pude contarlos a todos. ¿Quiénes podéis luchar? Kiei y yo. Seguidme. Vosotros, proteged a la gente de la casa. ¿Con qué? Con todo lo que tengáis. Vale. ¡Mongoles! ¡Vienen por todos lados! ¡Atacad! ¡Vienen más! ¡Podemos huir! ¡No nos rendiremos! ¡Vamos a morir! ¿Vale? ¿Dónde están? Yeah.
demasiado. Ya está. Voy. Vale. ¿Lograron entrar? No, los contuvisteis. Nosotros no. El señor Sakai. La casa ardía cuando llegué. Por favor, no soy nadie. ¿Quién es esta gente? Viajeros que huyen de los mongoles, que perdieron su hogar. ¿Y los protegisteis? Lo intentamos. ¿No escondéis esos objetos para poder robarlos más tarde? No, mi señor. No buscamos riquezas. Tras ver lo que hicieron los mongoles, solo queremos ayudar. Entonces ayudadme a llevarlos a Bahía Azamo. Todos estaréis seguros allí. Por favor, no soy nadie. ¡Alto! Reconozco a los bandidos al punto. No sois bienvenidos. Vienen conmigo. Esta gente precisa refugio. También los bandidos. Mi señor, no son de fiar. Defendieron a estas personas. Ayudarán a la aldea a resistir. Como queráis. ¡Abrid la puerta! ¡Que entren todos! No sé cómo agradeceroslo, señor Sakai. Proteged a Zamo como a ellos. Juro que lo haré. Y aseguraos de que saben dónde encontrarlo enterrado cuando los mongoles se vayan. Contad con ello. Gracias por permitirme mostrar mi valía. Vale. Talismán de las barreras quebrantadas. Vale. Pues ya hemos completado esa misión, así que vamos a ir a esta. Vamos a ir a un territorio mongol. Así que... a tope. Madre mía, qué miedo dan las tormentas de este juego, ¿eh? Es que parece como si fuera la vida real, tío. ¿Aquí hay mongoles o...? Sí, son mongoles. Pues nada, nos enfrentamos. El de Ashiglach, samurai. Dos menos, ese viene para acá. Ven para acá. Ya
¿No venía para acá? Vale. Sumter havas nir stirsan. Sai harda. Sumo kurse kust. Oi, udo kikcha harda. Perfecto. Vale, y estos están ya liberados. Realmente no sé ni qué era esto. No era nada. Era un campamento sin más. Vamos a recoger cositas. Bomba pegajosa, madera de tejo, flecha. Gracias por salvarnos, mi señor. Idos a un lugar seguro. Dirigíos al Templo Dorado en Ariake. Bueno, pues si no os queréis ir, quedaros ahí, ¿eh? Artefactos mongoles. Urtu, un sistema postal de mensajeros y estaciones de relevo ampliamente usado en el Imperio Mongol. Genghis Khan, en particular, puso especial atención a expandir esta red, ya que era un instrumento vital a la hora de proporcionar información y suministros a los veloces ejércitos mongoles. Vale, no sé si habrá algo más. Vale, el campamento será aquello que se ve allí. Vale, aquí creo que ya hemos registrado, ¿no? Todo. Así que nos ponemos en marcha hacia el otro campamento. Porque aquí esto no es nada, ¿no? Vale, nos ponemos en marcha hacia el otro campamento.
Vale, aquí está. Ok. Mansión de viento salado. Derrotar a los mongoles, vamos a por ellos, los matamos y ya está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Creo que cuento ocho. ¡Cuán hábiles sois! El líder, ¿quién te paga? Líder muerto. Quedan cuatro para la postura de la luna. Cállate ya, hombre. Vale. Mejora de tanto saca y disponible. Thank you.
Vale, completado. Ahora pues nada, vamos a ver qué hay por aquí. Lo malo es que es de noche. Y de noche no se ve. No se ve mucho para poder coger cosas. Artefacto mongol. Yakta. El yakta es una cítara punteada mongola, muy ligada al gusen chino. Las cuerdas suelen estar hechas de pelo de caballo o intestino de ganso, aunque el número puede variar. Vale, pues creo que ya está registrado. Vamos para allá. A ver qué es esto. Vale, otro mongol, ¿no? Campamento maderero destruido, territorio mongol. ¿Quién luchará? Ven para acá. Así nos cargamos al gordaco ya de primeras. ¿Atacado qué, tío? ¿Este es el líder? Sí. Los malditos perros, tío. Perro de mierda. Guay, líder. ¡Paso!
Líder muerto. Quedan tres para la postura de la luna. A tu casa ya, hombre. ¿Qué? Vale, a ver qué tiene por aquí toda esta gente. Vale. ¿Qué queda? Asesino enemigo de las alturas, no podía hacerlo. Liberar prisioneros, cuatro, dos estandartes más de eso. Lo siento, pero es que creo que ya no quedan más enemigos, así que no puedo hacerlo de eliminar a un enemigo desde las alturas. Puerta que era aquí, no sé, esta era la puerta. Tres bombas pegajosas, eso es. Aquí no habrá nada, ¿no? Estas cosas. Nada, vale.
Vale. Vale, a ver aquí qué hay. Vale, y en teoría me queda un estandarte de esos. Porque aquí ya ha estado. No, sí. Vale. Supuestamente esto es para destruir el campamento cuando esté todo. Que tío, me rayo. Hay tantas tiendas de campaña de estas que me... Que me rayo. Vale, queda esta. Pero voy a mirar a ver si hay algo más por aquí. Como esto. Por ejemplo. O como esto de aquí. Por ejemplo. Vale, ya está. Artefactos mongoles. Un cáliz. Se usa para cualquier cosa desde leche de yegua hasta boal, un tipo de hidromiel. Algunas crónicas señalan que hasta se ha llegado a ver a los mongoles usar cálices para lanzar aceite a enemigos desprevenidos antes de prenderles fuego. Documentos. Conversaciones con el Khan 3. Vaya semana más interesante. Kotun Khan tiene cautivo al señor Shimura en el castillo Kaneda. Me contó en confidencia que el antiguo Hito es más valioso para él vivo que muerto. De hecho, Kotun planea hacerle una oferta. A través de espías e informantes, Kotun sabe que las ambiciones de Shimura van más allá de Tsushima. Y también conoce que su esposa y vástagos murieron de forma prematura y trágica, así que carece de heredero. La oferta de Kotun, si se une a la causa mongola, Shimura será Shogun, para gobernar como la mano derecha de Kotun. Y junto con Goryeo, asistir a Kotun a la hora de derrocar a Kublai. Cualquier hombre que se interponga en el camino de Kotun Khan probará ser un necio. Y por lo que llega a mis oídos, puede que Shimura sea muchas cosas, más no un necio. Vale. Destruye las reservas de pólvora negra. Ya está. Corre. Destruye el campamento maderero. Tres puntos de técnica. Punto de técnica conseguido. Vale. Mejora de katana disponible. Vale, y aquí creo que tenemos una madriguera de zorro, creo.
Vale, te sigo. No veo. Vale, está ahí en la playa. Santuario de Inari hecho. Muy bien, amigo. Vale. Completada. Perfecto, perfecto. Pues este. Vale, esta es la que todavía no podía hacer porque me faltaba un. Me falta el gancho ese que me tienen que dar. Vale, pues iremos aquí a hacer esta. Pero primero vamos a ir aquí a mejorar la espada. No sé si la espada o. O los kunai. No, lo de asesinar. Vale, a ver, esta. Vale, quita más vida. Vale, esta. Asesino al señor más rápido, haciendo menos ruido. Vale. No, esta, esta. Os gustará el acabado. Mis disculpas, no tenéis. Te quedaría lo que hierro. Para esto. Y ahí aún podemos hacer. Trato armaduras de toda clase. Ya lo sé. Armadura de Tadayori. Vale, es de. De lo del arco y Ronin. Ah. Adiós. Vale. Vamos a hacer esta. Encuentra el músico en Hiyoshi. ¿Es cosa mía o el hijo ha empeorado? ¿Será que estás tan empachado de él como un servidor? Señor Saka, cuando despejasteis el puente vinimos directos hacia aquí. Ahí está. Venid, mi señor. El relato de Uchitsune aguarda. Vale, un momento.
Vale, estamos. Hacemos esta misión y dejaremos este capítulo aquí, en el cual ya habremos limpiado la gran mayoría de las secundarias y demás para poder preparar esta. Así que nada, vamos a hacer este relato mítico. Que creo que nos dan el arco largo, creo que era, había visto. Tiempo ha. El palacio de un emperador sufrió el azote de un demonio alado. El emperador mandó llamar a Uchitsune, el arquero más afamado de la época. Empuñaba un arco bendecido por los kami. Cuando el demonio regresó, Uchitsune estaba dispuesto. Arco largo en ristre, su puntería y el alcance de sus flechas no tenían rival en todo Japón. Uchitsune disparó una sola flecha, perforando el corazón del demonio. Mientras este se desplomaba, maldijo a Uchitsune con su último aliento. Al poco, Uchitsune empezó a ver demonios por doquier. Su legendario arco jamás cerró, mas cada flecha que acertaba resonaba con un grito asaz humano. El rastro de muerte propició su captura. Aunque la muchedumbre clamó su ejecución, el emperador se apiadó de él. Uchitsune fue desterrado de Tsushima. Al cabo de unos años, feneció solo y olvidado por casi todos. El arco matademonios permaneció oculto desde su fallecimiento. Unos creen que aguarda a un maestro digno, otros que aún alberga la demoníaca maldición. La maldición de Uchitsune. Maldito o no, parece poderoso. Guardaos, mi señor. El arco siembra oscuridad en aquellos que lo buscan. Lo tendré presente. La cuestión es dónde empiezo a buscar. Para acallar su mente, Uchitsune caminaba por la costa, obsesionado con las hortensias azules que florecían allí. Tal vez os sirvan de pista. Busca flores en la costa de Hiyoshi. Vale. Atraviesa los troncos. ¿Estos son pinchos? Vale, creo que están allí las flores esas. Vale, y ahí también. Hortensias azules como las que mencionó el músico. Estaré cerca. Qué raro. Esa tumba está abierta. El nicho de Uchitsune. Una isla rodeada de flores azules. El arco de Uchitsune quizá esté ahí. Pintura adquirida. Busca la isla en Hiyoshi. Ah, no puedo viajar rápido. Cabrones. No.
no quería hacer eso. ¡Hijos de puta! ¡Deja de buscar el arco maldito! ¡Solo encontrarás la muerte! Portaba la máscara de un demonio Tengu. Su disparo fue de advertencia. No puedo bajar la guardia. Allí, gente. Vamos a por ellos. ¡Enviadme al mejor guerrero! ¡Sa'alif! ¡Ulkin! Se nota la mejora en la espada, ¿no? Madre mía. Se nota la mejora en la espada. Pronto serás libre. Sigo con vida. Gracias, mi señor. Estás a salvo. Tomad, os lo ruego. Allí se ve el castillo Kaneda, ahí al final. ¿Y aquí qué? ¿Si me tiro al agua? ¿Moriría? Seguramente, ¿no? Paso de aquellos mongoles. Buah, aquí sí que me muero si me tiro ahí. ¿Por ahí se podrá bajar? ¿Por allá? ¿Sois cobardes? Venid aquí. Habéis matado un oso. Venid aquí y os castiga. Gracias por dejar que me lleve su piel. A ver, ahí hay un puente.
que por aquí no puedo bajar. Vale, tengo que seguir. A ver por dónde puedo bajar. Por aquí supongo que ya. Salvado. Vale, la isla es aquella ya. Porque están allí las esas. Lo que no sé es si puedo hacer este santuario. Porque no tengo el gancho, entonces. No sé si puedo hacerlo o no. ¿Qué haces? ¿Pero qué coño haces? Aquí sí que podré coger eso, ¿no? Vale. Vale. ¿Por dónde tenemos que ir ahora? Por aquí. Buah, me cago.
Vale, creo que ya estamos. Buah. Uf, hemos llegado. Madre mía. Talismán del Kami de la Medicina. Vale, por allí se puede subir para ir para allá, que la otra isla es aquella allá. Vale, y ahora vamos a la otra isla. Vale. ¿Dónde está la otra? No te mueras. ¡No te mueras! Tío, ¿en serio? ¿Por dónde cojones voy a la isla? Me vas a hacer bajar toda esta mierda. Pues sí, me van a hacer más flores a bajar toda esta mierda. Vale, ahí hay que ir. Investiga la isla. Una montaña rodeada de flores azules. El arco de Uchitsune quizá esté ahí. Pintura adquirida. Otra vez, sí, ya lo sé, pero... Sí, ya estamos. Hostias. Si prosigues tu búsqueda, Tsushima caerá. Ya basta. Habla claro. Es tu última oportunidad. Deja en paz el arco. Busca la montaña en Hiyoshi. Adiós, a la otra punta.
A ver dónde es, porque la verdad es que no lo sé. Allí. Sora, ven. Buen chico. Flores azules. Voy por buen camino. Estar allí. El arco de Uchitsune. ¿Dónde estoy? El arco está maldito. Pasarás tus últimos días viendo la muerte arrasar. Duelo de demonios. Uf. No temes la maldición del demonio. Apremia a expulsar al demonio. Tengo. Ya lidiaré con las maldiciones. Hijo de puta. Ponte el cabrón, ¿eh? Vale. La maldición de Uchitsune. Perfecto. Tu leyenda crece. Más vida. Y aquí no puedo mejorar esto. Vale, pues esta es la última que queda. Los guardias investigarán los ruidos raros. Un repique podría distraerlos o atraerlos. Vale. Flecha pesada con el arco largo. Flecha explosiva con el arco largo. El carrillón este. Ya tenemos ya arco corto y arco largo. Vale. Ok. Pues
Vamos a ir aquí, que es donde se puede mejorar el arco. Y nada, ya tenemos título para este vídeo. Lo vamos a llamar El duelo de demonios. Y nada, a ver, pues ya estamos. Ya está todo, porque estos son mejoras. Vale, tenemos ya todo hecho. Preparados para la misión principal, así que el próximo día, el próximo capítulo, empezaremos ya directamente con esta misión principal para conseguir ya el gancho que supuestamente es para entrar en el castillo Kaneda. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, espero que os guste el juego y nos vemos en el próximo capítulo.